I una extremenya, una persona que va néixer a Extremadura com tu, que ha viscut tota la vida a Madrid, com és que podem mantenir una conversa i tu mantens en català? Per què? Bueno, pues porque tengo ganas. Es decir, es como si voy a Galicia. Me acuerdo una vez que me viene un viejete gallego que solo hablaba gallego y me viene a que le traduzca una sentencia que la habían dado los tribunales en gallego. Y digo, pero hijo mío, si yo soy de Badajoz, ¿cómo quieres que yo te traduzca? Dice, si es que yo solo hablo gallego. Y él me hablaba a mí en gallego. Dice, pero yo no sé leerlo, porque no me lo han enseñado nunca, porque lo he aprendido en la tierra de mi abuela y de en mi caserío, en donde, como aquí o como en Valencia, que se hablaba en el campo y no en la ciudad, y ahora parece que el valenciano se lo ha inventado el señor Camps, ¿entiendes? Bueno, pues esas cosas a mí me han hecho, y yo le traduje la sentencia, porque es como que me suena todo a respeto. Si aquí hay una lengua que es el catalán, pues a mí no la podré hablar porque no vivo aquí, pero vamos, me dejas viviendo unos pocos y aprendo catalán, ni te quiero contar. Pero lo que no me gusta es ni la intolerancia del castellano para decir, a mí háblame en castellano porque yo vengo aquí, pero yo hablo castellano, ¿no? Háblame en catalán, porque es tu lengua. Ahora, yo te voy a contestar la mía, la que sé, y ojalá pudiera contestarte la tuya, porque eso quiere decir que tengo otra lengua más.